Britnia. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les habla su amigo Checolín para mi canal de Britnia. Nuevamente con otro video, vamos a revisar aquí una grabadora retro, pero ya manufacturada actualmente para los lectores de cassettes, de los viejos cassettes, que ya han visto por ahí en videos. Si aún tienen cassettes, bueno, les recomiendo esta grabadora. Bueno, vean, acá la tenemos. Una marca QFX. Yo la verdad buscaba alguna Sony, alguna Aiwa, Panasonic, pero casi no hay. Y las que hay, pues sí, se pasan los precios, la verdad. Entonces conseguí esta QFX, la verdad sí está muy bien. Y aparte de que es con batería recargable, tiene su cable de corriente, tiene también para baterías, pero pues ya con la pila recargable, la conectan un rato y ya después se carga la pila y ya pueden seguir tocando sus viejos cassettes. Aquí tengo una muestra de cassettes, amigos. Más que nada, una colección de mi padre que ya falleció. Ya vieron el video anterior. Algo de norteño que algo estaba. Aquí dicen los parranderos del norte, Hermanos Morales, 15 éxitos de los michoacanos, los flamantes del norte, los gallitos del sur, los cazadores, los bandoleros de Tlalpan. Por acá están los aventureros del valle. Bueno, son grupos locales de aquí de México, de los estados de México, donde se escucha esa canción, ese tipo de música. Y pues por acá una colección mía de Winners, de un sonidero acá en el Proyecto 2000, aquí en Ciudad de México y en Estado de México. Y bueno, pues vamos aquí al aparato. Ya como podemos observar, tiene también radio, para radio, y aquí tiene para leer también las SD card, las USB. Y parece ser que aquí puede grabar, digamos, de cassette a la SD. Ahí tiene el REC. Y para borrar para borrar digamos, la SD card y el REC para empezar a grabar, ponen su cassette y ponen ahí la USB o el SD card y ya empiezan a grabar. Acá un micrófono MP3. ¿Y qué más? Bueno, aquí arriba los controles, un ecualizador gráfico de tres bandas, que es bajo, medio y agudo. Y aquí están los controles, que es pausa, stop, adelantar, atrasar, el play y el rec. Para grabar los cassettes tienen una especie de muesca que hay que cubrir. Si está descubierta no se puede grabar. Incluso ahorita tengo un cassette adentro. Y vean, aquí no puedo yo bajar aquí el rec. Vean. Entonces vamos a ver qué es por esa muesca. Acá está el botón de función, que es radio, Bluetooth, MP3 y tape. Ahí en Bluetooth MP3, pues va a hacer la función de usar sus bocinas de estas. Si tienen su celular, por Bluetooth van a detectar el QFX y van a escuchar ahí lo que estén escuchando en la tableta, en el celular, pues aquí en estas bocinas. Y aquí está en tape y apagado el radio. En banda, pues está FM, AM, SW1 y SW2. Y el volumen mínimo y máximo. Aquí, pues vamos a bajar el mínimo. Aquí tiene su antena. Aquí su antena para sintonizar bien las estaciones de FM. De este lado no hay nada. Vamos a voltearla de este lado. Vamos a ver si se ve aquí en la luz, amigos. Que bueno, aquí está para un eliminador. Y acá para salidas de audífonos. A ver, vamos a ver, es que ahí está Fons, ¿sí? Y aquí un eliminador de 6 voltios. No se alcanza a ver muy bien porque está todo en negro, pero bueno, aquí está con el eliminador y para los audífonos. Ya en la parte de atrás, aparte de abajo, vean aquí, únicamente tiene la tapa donde van las pilas y donde va acomodado este cable de electricidad. Allí ya lo tengo conectado, vean. Este cable de luz y aquí, bueno, pues pilas para. Son cuatro pilas AA grandes. Entonces, pues no veo yo
la razón de usar pilas cuando ya es pila recargable. Y por electricidad. Por electricidad está conectada. Y bueno, voy a colocar acá un libro, especie de taquete acá atrás, para poder inclinar aquí el aparato y que podamos ver mejor aquí el funcionamiento. Bien, está acomodada. Vamos a empezar aquí con los parranderos del norte, un poquito nada más. Ya ven que todos a lo mejor tienen copyright, y como yo después quiero monetizar este video, ya no se puede. Entonces vamos a ver si no me detecta copyright. Si no, pues bueno, para mí no es ninguna ayuda, más que para la satisfacción de compartirles a todos ustedes estos videos. Bien, vamos a dar entonces aquí el play. Voy a pisar aquí play. Y acá el volumen. Ahorita empieza la cinta. Ahí está, amigos. Qué lindos ojos tienen, los sueños noche y día. No pierdo la esperanza que pronto ha de ser mía. Aquí están los parranderos del norte, amigos. Colección de mi papá, de su música que él gustaba. Mi amor, te quiero mucho, no más en ti he pensado. Y tú también me quieres, por Dios me lo has jurado. Chatita de mi amor, tú eres la consentida, porque tú eres la prenda que yo quiero en la vida. Ahí nada más un poquito, amigos, aquí stop, eject. Vean, aquí están los viejos cassettes. Entonces les decía que para grabar, ¿verdad? Aquí miren arriba esto, cuando vienen de nuevos, los nuevos para grabar, lógicamente aquí está tapado esto de aquí y esto de acá. Entonces ya para grabar hay que poner aquí, encintar aquí un diurex, o poner aquí adentro un papel, algodón aquí, tapar estos orificios para que al meter el cassette allá, ya se pueda grabar. Déjenme ponerlo acá en su camisa y continuamos con nosotros. Bien, continuamos, amigos, con los 15 éxitos acá de los michoacanos. Bien, vamos a dar play, subimos volumen. Bien, continuamos, amigos, con los michoacanos que están aquí. Vamos a usar aquí el volumen. Música que le gustaba a mi papá. Conserva muchos cassettes de ese tipo. Grupos locales de México. La herida está en mi corazón. Al verme abandonado sin ninguna razón. Hundido en la pobreza con un gran dolor. Sin importarte nada, me hiciste una traición. La música es cultura, amigos, así que varios tipos para varios gustos. Aquí música con violín, ranchera de México. No pienses en volver, no vayas a buscarme, ya no se va a poder. Si te vi no me acuerdo, ¿qué le vamos a hacer? Ya tengo otro a mi lado, ya tengo otro querer. Ahí está, con música con un violín, amigos. Música ranchera norteña de México. Aquí vamos a dejarlo para seguir con los otros. Ahora seguimos con los flamantes del norte. Bien, continuamos ahora con algo de los flamantes del norte, que ya era un grupo un poco más profesional, más conocido aquí en México. Bien, vamos a darle acá al play y volumen. Los flamantes del norte, las voces del pueblo. Aquí está. He pensado en la vida si tú me quisieras. He llorado al pensar que mi vida te sobra. Ahí está, amigos, los flamantes del norte. He querido olvidarte al correr de los años,
pero nunca podré, me persigue tu sombra. Hasta ahí, amigos, los flamantes, ya que si sigo más tiempo se va a hacer grande este video. Es nada más una muestra de aquí, de estos cassettes, vean, de los viejitos. De estos cassettes que aquí eran cintas magnéticas, donde teníamos las canciones, máximo eran unas 5 o 6 por lado. Para que así fuera en total una hora más o menos de música. Ya que pues así eran estos cassettes, tenían 5 o 6 canciones por lado. Y ya después de los últimos salieron unas con 8 y hasta 10 por lado, pero sí eran más pesados esos cassettes. Bien, continuamos. Los gallitos del sur, amigos. Vamos. Hasta ahí, amigos. Hasta ahí esa canción de los gallitos del sur. Vamos a continuar con los cazadores. Bien, continuamos con los cazadores, amigos. Aquí está el cassette. ¿Ah? Y bien, los vamos a poner acá. Cerramos y play. Aquí están los cazadores. Amigo, bien, aquí está algo de los cazadores. Bien, vamos a continuar con los bandoleros de Tololoapan. Bien, acá están los bandoleros de Tololoapan. Vamos a dar play y volumen. Pura música norteña, ranchera, local de México, amigos. Grupos no muy conocidos a nivel nacional, pero local sí. Algo que a mi papá le gustaba mucho, esos grupos. Voy a cantarles un corrido verdadero. Les diré de aquellas muertes en Sosocotla, Morelos. Los rurales, por orden. A las 4 de la tarde, era un 22 de enero. La gente estaba reunida, protestaban al gobierno. Era un cambio de ayudante, sin acuerdo de ese pueblo.
Hasta ahí, amigos, voy a tener que censurar ahí unas palabrillas que mencionaron de un partido político por acá de México, así que vamos a censurar esa. Y de por sí, como vamos a estar en elecciones, ya saben. Bien, continuamos con Los Aventureros del Valle. Le damos acá play, volumen. Siempre sí o siempre no. Ah, qué chicas, hombre. Cuando estaba junto a ella, ay, qué frío me calaba. No me lo van a creer, que después hasta sudaba. Ya parece que salía su papá y no se encontraba. Dale, a correr, amigo. Y viene el suegro. Que muy machos, amigos. Bueno, pues ahí está, amigos. Bueno, pues eso fue una pequeña muestra de lo que mi papá escuchaba, que en paz descanse, el señor Tomás Colín. Era una colección de su música norteña, de esos grupos locales, de aquí de México, más que nada, de Michoacán, de Hidalgo, Guerrero. De aquí de México. Bueno, pues yo aquí tengo una muestra de Winners, que era un sonidero de ese tiempo, aquí en Estado de México y en Ciudad de México. Vamos a poner un poquito, porque también luego tiene copyright. Este es el Proyecto 2000, organización número uno, Winners. Bien, vamos a ponerle un poquito, amigos. Vean su cassette aquí en rosa. Rosa o rojo, no sé. Bueno, la cosa es que lo importante es el sonido. Vamos a dar acá un poquito. Un poquito, a ver si no hay copyright. Si lo hay, pues ya saben que voy a censurar. ¡Todo el mundo, todo el mundo! ¡Winners! ¡Bailamos! Aquí está, amigos, Winners. Ahí en medio ya me ganaron con el agua. ¡Bailamos! Hasta ahí, amigos. Yo creo que hasta ahí es nada más una pequeña muestra de que sí funcionan estas grabadoras para los viejos cassettes, que aquí están las cintas, ¿verdad? Bueno, y acá están las muescas que les digo. En un cassette virgen viene esto sellado, esto. Ya cuando grabamos, pues ya le quitamos la muesca y se rompen. En este caso que está grabado, para desgrabarlo sería aquí meter, ya sea aquí con una cinta, de aquí de lado a lado tapar esto, o bien aquí con algún papel con algodón aquí, para que allá en el portacassettes de la grabadora, pues ya se pueda grabar. Si se detecta abierto, no se puede. Bueno, pues aquí está, amigos, una pequeña muestra de que sí funcionan estas grabadoras para los viejos cassettes y para grabar y todo. Aquí tiene su micrófono integrado. Entonces, bueno, pues eso fue todo. Yo ya tengo muchos cassettes de música con copyright, lamentablemente, ahí de todo. En ese tiempo pues eran cassettes y ya después pasaron a lo que es el CD audio y ya más calidad en WAV. Bueno, pues algunos videos, por ejemplo el anterior de Britney Spears, ahí del acetato, ya ven que en los comentarios puse ahí el link para que descarguen en velocidad normal desde mi Google Drive. Nada más le dan a un costado de la derecha, viene ahí la flechita abajo que es de download,
o descargar. Ya lo descargan a su PC o a su celular, no sé cómo lo descarguen. Ya pueden escuchar en velocidad normal. Vamos a poner FM, pero tengo que sacar la antena para que se escuche bien y no se oye todo borroso. Acá, aquí en selector de onda ya está en FM. Vamos a darle hasta arriba y vamos a dar volumen. Y con su antena, se escucha algo borroso, la tienen que mover. Ahí está, más o menos. A su antena. Ahí tiene las bandas, vean. Más claro. Y con grave. Ahí está, de la radio, amigos, de Radio FM. Ahí está. Bueno, pues con eso nos despedimos. Soy Chocolín para mi canal de Britia. Muchas gracias. Y por ahí hay algunos rivales, algunas. Y por ahí hay algunas personas que juegan con suscribirse, de suscribirse. Pero pues ya saben, a mí no me importa eso. A mí me importan que la mayoría de los fieles están suscritos y esperando por material nuevo de Checolín, de Britnia, Checonegger. Bueno, pues hasta la próxima. Cuídense mucho y muchas gracias. Hasta luego. Just do my dance. My. Britney.